Hola, bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Les saluda Juan Carlos Gómez. Vamos a revisar juntos los titulares del día de hoy. En Nueva York fue realizada una denuncia de arrestos injustificados de inmigrantes en el país. 16 naciones de América Latina pidieron unirse a la demanda contra la nueva ley de inmigración de Carolina del Sur. La automotriz Toyota llamará a revisión cerca de 440.000 vehículos en Estados Unidos. Conozca cuáles son los modelos y el problema. La temporada invernal en Colombia ha dejado cerca de 110 muertos y 1 millón de personas afectadas. Una gran feria futurista lo dejará con la boca abierta. Veremos cuánto han evolucionado los robots. Y el árbol que será utilizado para adornar el centro Rockefeller en Nueva York ya está en camino. Y comenzamos nuestro informativo con una serie de notas relacionadas con el tema de inmigración. Empezamos en Nueva York, donde fue realizada una denuncia de arrestos injustificados de inmigrantes en el país. Los denunciantes aseguran que agentes de patrullas de fronteras se alejan de su jurisdicción para interrogar a inmigrantes sobre su estatus migratorio en trenes y autobuses, arrestando sobre todo a latinoamericanos. Entre el 2006 y el 2009, más de 2.700 personas fueron arrestadas. Un 73% eran inmigrantes latinoamericanos. El estudio, difundido hoy miércoles, fue elaborado por la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la Unión de Libertades Civiles de esa ciudad y la organización Familias por la Libertad. Y 16 naciones de América Latina y el Caribe pidieron unirse a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la nueva ley de inmigración de Carolina del Sur. México, Honduras, Brasil, Ecuador y Chile estuvieron entre los países que presentaron documentos entre temores de que esta ley cause que sus ciudadanos sean blanco de discriminación autorizada por el Estado. En la querella, abogados federales pidieron a la Corte impedir que el Estado aplique una ley que entraría en vigor en enero. La medida requeriría que agentes del orden público que realicen una detención vial llamen a funcionarios federales de inmigración si sospechan que alguien está en el país sin permiso. Entre los países que se unieron a la querella están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, así como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. La Casa Blanca anunció una cumbre de acción para la comunidad hispana en Nuevo México, en momentos en que el gobierno del presidente Barack Obama es fustigado por los defensores de los derechos de los latinos debido al alto número de deportaciones y la falta de avances en la reforma de las leyes de inmigración. La conferencia programada para este 12 de noviembre en el Centro Nacional Cultural Hispano de Albuquerque es parte de una gira más grande organizada por la Casa Blanca por ciudades con grandes poblaciones latinas. Las autoridades han dicho que la reunión incluirá una amplia gama de temas, además de la inmigración, como la economía y la salud. Se han realizado reuniones similares en Las Cruces, Nueva York y en Las Vegas. Y el presidente del Senado de Arizona, Russell Pierce, al reconocer su derrota en una elección revocatoria que adjudicó a los detractores de su lucha contra la inmigración ilegal, dijo esta mañana que no lamenta el curso que siguió, aunque tendrá que reevaluarlo. Muchos consideraron la elección para revocar el mandato de Pierce sin precedentes en Arizona como un referendo sobre la posición intransigente del legislador frente a la inmigración ilegal. No dejaré que acusaciones sin pruebas engañosas y falsas me saquen de mi carrera por la Casa Blanca. Esto lo dijo Germán Cain sobre lo que denunció Sharon Bialik a la prensa. Pero, ¿cómo se enteraron tanto Cain y su esposa Gloria? Aquí la historia. Así se enteraron de las declaraciones de acoso sexual que hizo Sharon Bialik a la prensa. Cain estaba en San Francisco y Gloria, su esposa, en Atlanta, donde reside y de donde no ha salido desde que arrancó la campaña preelectoral. Cain dijo el lunes que su esposa le cree, pero Gloria sigue muda. Se suponía que hablaría en exclusiva el viernes en Fox News,
pero por ahora solo habla por boca de su esposo, que asegura que le dijo: te conozco desde hace 40 años y las cosas que esa mujer describe no suenan como si fueras tú. El lunes el precandidato se refirió solo por encima a las acusaciones de Vialek, pero ayer martes ha cambiado de nuevo de estrategia y se ha presentado como la víctima de la mujer, quien dijo no recordar quién es y negó todas las acusaciones. I have never acted inappropriately with anyone. La negación de Kane es categórica, pero Vialek es la primera de las cuatro presuntas víctimas que ha dado la cara y aporta las declaraciones juradas de dos personas a las que confió el incidente hace 14 años. Gente cercana a Kane la definen como una persona problemática y con problemas socioeconómicos, que se ha declarado insolvente en dos ocasiones y ha mantenido una estable vida sentimental. Ayer se supo que ni su padre ni su pareja actual sabían que ella iba a dar este paso hasta unas horas antes de que ocurriera la conferencia de prensa. Kane dijo que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras si tuviera una buena razón para hacerlo. Y según la prensa asociada, Karen Crusher, quien es la segunda mujer que entabló una demanda por acoso sexual en 1999 contra Herman Kane, 3 años después volvió a presentar otra demanda contra el que era su empleador, quien resulta ser el Servicio de Inmigración y Ciudadanía del país. En esa queja, la mujer denunció que fue tratada injustamente a una solicitud para trabajar desde casa después de un accidente vehicular y acusó a un administrador de circular un correo electrónico con contenido sexual. Y cambiamos de tema. Toyota llamará a revisión cerca de 550 mil vehículos en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, por un problema con la polea del cigüeñal que podría reflejarse en la dirección. La llamada a revisión afecta a cerca de 447 mil vehículos en Norteamérica, 38 mil en Japón y 14 mil en el resto de Asia. Según la portavoz, los modelos afectados incluyen el Lexus RX300, RX400H, ES300 y ES330, así como el Toyota Alfa, Highlander, Sienna, Camry y Avalon. Toyota, primer fabricante automovilístico mundial, indicó que en algunos casos el defecto en la polea podría producir ruido, dificultar la carga del sistema eléctrico o aumentar la resistencia del volante. Toyota vio su reputación gravemente dañada en el 2010 por una serie de llamadas masivas a revisión que afectaron a más de 8 millones de vehículos. Vamos con notas concernientes a Latinoamérica. La Unión Europea criticó la jornada electoral en Nicaragua, que dio como vencedor a Daniel Ortega. Veamos más detalles en el siguiente informe. La misión de observadores de la Unión Europea en Nicaragua afirmó que las elecciones generales en este país, celebradas el domingo pasado y en las que fue reelegido Daniel Ortega, les hicieron falta transparencia y neutralidad. Así lo manifestó el jefe de la misión, el eurodiputado español Luis Yáñez, en la presentación de un informe preliminar sobre los comicios. Que no han cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos. Afirmó que no declaran a ningún triunfador, aunque a título personal dijo que Ortega ganó, pero bajo una serie de anomalías. Que es lo que define básicamente la famosa palabra fraude. Para los políticos, fraude es dar por ganador a quien ha perdido y dar por perdedor a quien ha ganado. En este caso, es indudable que el Frente y el señor Ortega han ganado las elecciones. Entre las irregularidades, la Unión Europea indicó que la autoridad electoral dio repetidas muestras de parcialidad y escasa independencia, como la tardanza en la acreditación para que los fiscales opositores ingresaran a las mesas electorales y la falta de entrega de miles de cédulas de identidad, cuya distribución se dejó en muchos casos en manos solo de partidarios del partido en el poder o de consejos del poder ciudadano. Con el 85,8% de las mesas escrutadas, el Consejo declaró ayer vencedor a Ortega con 1.320.619 votos, equivalentes al 62,65%, frente al 30,96%, 652.585 votos de su principal rival, el empresario de radio Fabio Gadea, de la Alianza Partido Liberal Independiente, que no acepta la derrota y denunció un fraude inaudito.
Y tendremos más información de Latinoamérica. Vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida entonces con mucho más. A partir de mañana, los cubanos podrán realizar la compraventa de sus viviendas sin autorización estatal. Además, Diego Urbina es uno de los 6 voluntarios que se encerraron durante 520 días en el mayor simulacro de Odisea Interplanetaria. Tenemos los detalles y su reacción. Y también escucharemos las inspiradoras palabras de Shakira luego de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y ahora tenemos las temperaturas a lo largo y ancho de la nación para esta noche y también para el día de mañana. Mucho frío, como ven, en el centro del país.